Después de varios intentos, por fin lo he conseguido. Hemos ganado a segundo al tomando, madre mía de mi vida. ¡Qué combate, tío! ¡Qué combate! No he comentado el combate ni nada porque es que lo he tenido que intentar varias veces. Y estaba aquí jugando mientras hacía otras cosas. Y nada, pues ya aprovechamos y enlazamos para hacer este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Disco Índigo. Yo no soy apta. No sé si eres apta o no. Eres... Es cojonuda. Vaya combatido me tenía preparado aquí. Al final la clave ha sido meter al Galvántula y con ese quitarme el Skarmory en medio. Pero guau, wow, La fuerza de los Pokémon es un reflejo de la fuerza de los sentimientos de su entrenador. Tu deseo de ayudar a casa ha demostrado ser superior al mío. Sí, así es. Así es y te callas. Madre mía. No sé si los dos siguientes combates van a ser así, Me da algo. Resulta frustrante. Bien. Tomémonos la fotografía para conmemorar tu victoria contra mí. Estos combates así, full competitivos. Cuidado. Madre mía, déjame respirar. Acto seguido procedo a hacerte entrega de uno de mis movimientos predilectos. Prensa metálica. Que no sé qué ataque es, que se lo he visto hacer al Metagross. Oprime con los brazos o las pinzas. Cuanto más pese se le queden al objetivo, mayor será la potencia del movimiento. Wow. Deposito en ti mi deseo de salvar a Cass. Confío en que lo logres. Eso es todo. Yo por mi parte me despido. Adiós. Sí, adiós, anda. Adiós. Bueno. Hemos vencido a dos miembros de la tomando. Ahora que aparecerá el Levi este. Sí. Ey, ¿qué pasa, futuro campeón? Con esta van dos victorias contra el alto mando. Tienes esto más que controlado. Genial, es una tuya muy curiosa, ¿verdad? Me parto cuando lo voy hablando con Corin. Es asombroso lo bien que se complementan. Parecen un dúo cómico. Bajo la fachada, forma y estricta de Nerina se esconde una chica muy sensible, ¿sabes? Su forma de ser suele provocar malentendidos. Solo te lo digo para que no la malinterpretes. Parece que te va bien en la liga grande, ¿no? Vaya, señor campeón, ¿ha ido a estudiar la competencia? No, solo me preocupaba una cosa. Que José Ángel fuera demasiado débil para estar a la altura. Pero por suerte veo que no es así. Más te vale llegar hasta el final, ¿me oyes? Si pierdes antes de tiempo, no podré enseñarte lo fuerte que me he vuelto. Ahí, que no falta un buen pique entre rivales. Anda, mira la hora, ya te he entretenido bastante. Pues nada, ya nos veremos. Suelto con los dos miembros del alto mando que te quedan. Vale, dos cositas. Mi equipo tiene que ganar EVs. Y si se me vuelve a complicar un combate así, utilizaré los Pokémon que me da la gana. Vale, son las dos condiciones que pongo porque, madre mía. Esto ha sido un suplicio. Vamos a curar tranquilamente. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no sé qué vamos a hacer. Vamos a dar una vueltecita. Voy a llevar este equipo. Sí, vamos a llevar este equipo. Mismamente. Y... yo qué sé. O bueno, espérate. O vamos a mirar cuál es el siguiente alto mando. El tercer alto mando. Es de tipo... Hada. Vamos a ajustar el equipo. Vale. Bueno, he atrapado un Duraludon. He atrapado un Reuniclus. El Duraludon... sí, lo voy a meter al equipo ya. Bueno, no. Vamos contra hadas, ahora. Estos Pokémon debería tenerlos por aquí. Que son los nuevos. Bueno, aunque estos los he capturado en incursión. Da igual, los dejo aquí fuera. Ya atraparé a alguno salvaje. Sí, que esto tiene buenos EVs. buenos IVs, perdón. Tengo que coger alguno, mira, este tiene 4 IVs perfectos. Este tiene otros 4 IVs perfectos. Vale, si tengo que coger alguno, cogeré de aquí. Vale, hemos dicho que el próximo es hada. Hombre, el Skarmory este pues tiene una pinta muy buena para meterlo aquí. Escadril acero, bueno, podría hacer ahí su función. Scrafty está claro que no. Dodrio, bueno. Quizá pueda ser importante Dodrio aquí. Contra hadas. Algo más contra hadas. No te creas que tengo mucho más, ¿no? No tengo mucho más. No. Veneno, no he visto ningún tipo de veneno, tío. No hemos pillado ningún veneno, Curioso. Vale, bueno, llevamos a Skarmory, Golurk, Excadrill, Lodrio, Exeutor. Vale. El casco dentado este lo vamos a mover, se lo vamos a dar a Skarmory. Las gafas estas se las voy a dar. Esta las tenía mi Skeletrich. Y ahí se las voy a poner de vuelta. Y vale, con esto... sí, con esto tiramos. De momento. Vale.
Flygon se va a quedar fuera, pero es que claro, Flygon aquí va a hacer poco. Skarmory es el que hemos metido nuevo. Sí, Skarmory es el que hemos metido nuevo. Voy a ver qué. ¿Qué le podemos hacer a este Skarmory? ¿Lo podemos poner tan guarro como el que teníamos antes? Pues no lo sé. Aprende Trampa Roca. Trampa Roca la aprenderá por MT, supongo. Si es que tengo la MT de Trampa Rocas, sí. Trampa Roca se la vamos a poner, por supuesto, ¿eh? Aquí vamos a ir pues a lo mismo que han ido antes. Púas más Trampa Rocas, defensa 204. Defensa 204, más el casco dentado, ¿no? Es que voy a copiar la misma estrategia. Y luego... Se lleva el objetivo, es cambiado por otro Pokémon. Puede aprender Rugido. Que viene a ser lo mismo que el Remolino. Remolino y Rugido hacen exactamente lo mismo. Echará a Pokémon de combate y sacará otro. Uf, juntar eso con Púas y Trampa Rocas... Que no es nada mala, ¿eh? No es nada, nada mala, ¿eh? A ver, ¿y quién puede aprender por nivel? Aquí no aprende Remolino. Le pongo el rugido. Le podría poner el rugido. Espérate, aquí. Solamente. Rugido. Trampa Rocas. Púas. Rugido. Y no aprende relajo. Me extraña que no aprenda relajo. Aprende relajo. ¿No debería aprender relajo? Me está sorprendiendo esto. Déjame un segundo que lo busque. Es que Harmony tiene que aprender relajo, pero vamos. 100% aprender relajo. Movimientos, a ver. Relajo. ¿No aprende relajo? ¿Por qué? Es que Harmony no aprende relajo. Es un pájaro. Plan, ¿qué me estás contando, tío? Es un pájaro. ¿Cómo no va a aprender relajo un pájaro? Tío, es... Sí. Es que no me creo que... Pues nada, pues si Skarmory no aprende relajo, pues no aprende relajo, pero... Me parece. Voy a buscar la MT... ¿El ataque relajo? ¿Relajo en esta generación qué es? ¿Es una MT o es un ataque sin más? Por nivel, no, por nivel no lo aprende. No. ¿Por qué estoy diciendo relajo y no respiro? Si el ataque que estoy buscando es respiro. Me estaba equivocando de ataque. Vale, respiro. No es una MT en este juego, respiro. Vaya, vaya. No es una MT. No es una MT en este juego. Y estoy mirando por aquí, efectivamente Skarmory no aprende respiro. No aprende respiro y en este juego no es una MT. Sí la aprende. Sí la aprende. Sí la aprende, pero es que no es una MT en este juego. Pues vaya. Pues vaya, vaya. Vale, pues nada, pues no era más que hacer. Skarmory ya era subiendo de nivel, creo que no me quedan caramelos porque los he gastado, efectivamente. Y nada, señores, vamos a irnos a un nuevo área. Aunque en esta no sé si me queda algo más por investigar. Vamos a echar un vistacito por aquí. Vale, que este área todavía no lo habíamos terminado de investigar entera. Yo qué sé, a lo mejor tenemos algún combate, subimos algo de nivel, va ganando EVs. Sí, tal y tal y tal. ¿Aquí qué hay? ¿Qué son estas rocas? ¿Estos cristales o...? No lo sé. Teralito psíquico 15. Hay muchos teralitos por todas partes, ¿eh? Se nota que, al igual que ocurrió con Espada y Escudo, ya los DLCs están... No, un clavo. Los DLCs están pensados para... Uf, no sé si he conseguido sorprenderlo. Los DLCs están pensados ya para preparar a los Pokémon competitivos, totalmente. Hostia, Cleabor, ¿eh? Cleabor está guapo. Pero habría sido poco útil en el alto mando anterior, siendo tipo roca, y creo que va a ser poco útil si me diese por utilizarlo en el siguiente. Contra Osada, el Cleabor no debería hacer mucho. Lo que no sé es qué hace Cleabor aquí, si Cleabor se supone que es un Pokémon del pasado. No sé qué hace Cleabor aquí.
Yo lo atrapo. Yo lo atrapo y ya está. Vale, a ver, ¿por aquí qué? ¿Hay algo más? ¿Hay algún objeto o algo? No. Pero parece que se puede subir, ¿no? Por aquí se puede subir. Efectivamente, aquí hay un objeto. Un caramelito. Vamos por aquí. Mira, ahí hay una plataforma. Sube. Ahí tiene que haber algo. Sube, vamos, Horaidon, dale. Vale, un objeto aquí. Por ahí abajo hay algo más. Y aquí estamos llegando ya al cruce entre un área y otra. De hecho, ahí en medio está la plaza, que lo une todo. Vale, pero vamos a acercar a la plaza. Vamos a ir a la plaza. Estoy mirando por aquí. Nada, esta es la zona del... Esta zona es cerca del inicio. Aquí ya hemos visto todos los Pokémon que teníamos que ver. Pues nada, dirección a... al área costera. Al área costera. Que es un área que ya hemos visto bastante. No lo hemos visto entero, nos falta una parte y final. Eso lo intentaremos ver ahora. A ver si aterrizo. ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, venga, ya no he llegado. Joder, no sabía que había una meta ahí, ¿eh? Ah, puedo llegar desde aquí. Y esta meta es... Era explosión. Vale. Voy a acercarme aquí a lo de las MT. Porque seguramente tengo una misión de... Tengo, a ver. Prepara un bocadillo con al menos 3 ingredientes. 130 puntos, vamos a hacer eso. Foto en la área árida. Y un Pokémon que esté volando y MT. Por partes. A ver, ya que estamos aquí, voy a revisar si está respiro. Pero vamos a mirar dónde está. Efectivamente, respiro no está como MT. Si puedo crear una de acróbata, tengo ya acróbata. O sea, algo de veneno que puede interesarnos de cara. ¿Alguien puede aprender algo de veneno? Puya nociva puede aprender el escadril. Vamos a crear una. Tengo ya 4. Da igual. Vamos a crear una puya nociva. Para hacer la misión. Y puya nociva lo puede... Lo puede aprender escadril. Que no nos vendría nada mal eso. Vale, ¿ahora qué? Bocadillo con al menos 3 ingredientes. Captura un Pokémon, área árida y volando. Vale, área árida es... Esto es área árida. Bájate. Vale, Pokémon del área árida. ¿Hay alguno volando aquí? No, ¿qué pasa? Parece que te está volcando al máximo con la estrella. Se ha visto que el cuerpo te pide un reto más difícil. Marchando las tareas más avanzadas. Tratando eso a ti no creo que tengas problema, tú puedes. Bye bye. Vale, bueno, si son tareas más difíciles pero me dan más puntos, pues mejor. Bueno, la primera tarea es recoger del objeto 10 objetos de suelo, vale. Sorprenda un Pokémon. Pero yo creo que aquí lo único que están haciendo es darme más puntos, pero las misiones son las mismas. ¿Sabes? La otra vez también, no, tareas más avanzadas. Y eran las mismas. Un caramelito. ¿Te gusta ese caramelito? Vale, y ahora ya, área costera. Área costera, tercer área. Bueno, área del tercer alto mando, mejor dicho, porque este área ya... Estuvimos aquí, dando una vueltecita ya. Y vamos a empezar ya a combatir, vale. Vale, ¿con qué vamos? Vamos a ver al Dodrio. Este tiempo no utilizamos al Dodrio. Oye, el Dodrio con la tontería me gustó, ¿eh? Mira, Muk. Muk contra los As es neutro, pero me gusta Muk. Probablemente lo meta al equipo. Estudiante Catalina. ¿Qué me llevas, Catalina? Ductrio y Crabominable. Vale, vamos duro aquí, ¿eh? Vale, vamos a Acrobat al Crabominable. Y... Gigadrenado, Ductrio. Vale, Crabominable está fuera. Cuidado que Ductrio probablemente tenga una roca afilada o algo así. Efectivamente, roca afilada todo Ductrio. Y la aguanta, pero vamos, vaya hostia me ha pegado. Va a aguantar el Ductrio por poquito. Pero ya está, está muerto, está muerto. No tiene ataque de prioridad. Vale. Eso sí, Ductrio ha quedado tocado. Muy tocado.
espadas. Y ahí, el Skarmory. El Skarmory que vaya pillando, eh. El Skarmory que vaya pillando ahí. Y ahora vamos a atrapar a ese Mook. ¡Ay! Vale, vale, no me ha visto, no me ha visto. ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Mook! ¡Qué guapo está Mook, tío! ¿Cómo que me mola Mook, tío? Me mola mucho Mook. Este de Alola es verdad que tiene unos colores así muy raros, pero tiene un Taipei muy guapo, tío. Veneno siniestro. Bueno, es que creo que lo voy a entrar en el equipo, eh. Yo creo que sí. Ahí está, registrado. El Mook. Forma de Alola. A ver, ¿quién se cae? ¿Golurk tiene algo así especial para los Hada? No, no. Pues. Ahí viene. Ahí viene, porque Exeggutor es verdad que tampoco tiene gran cosa, pero tiene drenadoras, podemos meter un reflejo. Y el drenador recupera salud. Creo que Exeggutor viene bien para los dobles. Y Mook, pues es Mook. No hay más explicación que dar. Tiene la habilidad Toque Tóxico, además. Skarmory ha salido con Vista Lince. ¿Qué otra habilidad puede tener? Creo que la otra habilidad que puede tener Skarmory es... Rosehead. Y Mook tiene Toque Tóxico, vale. Vamos a ver qué podemos hacer con Mook. ¿Qué podemos hacer contigo? Tiene Lanzamugre, Armadura Ácida, Eructo, Legado. Hombre, un titular hay que ponerle a este señor. Legado, el usuario se debilita pero reduce... Esto ahora mismo no. No, no me interesa Legado. Porque aunque quisiese sacrificarlo en algún punto, no, es que no renta, no renta absolutamente nada. Mook reducción. Vale, ¿sabes? Puede prender tóxico, colmillo veneno, disco venenoso, fortaleza. Tampoco es que aprenda grandísimos ataques, ¿eh? Tampoco es que aprenda grandísimos ataques. El colmillo veneno... Tóxico. Para Eructo tiene que haberse comido una valla. Eructo además es ataque especial. No, Eructo no nos interesa. Armadura ácida sube defensa, ¿verdad? Simplemente voy a hacer una comprobación. Armadura ácida sube la defensa en 2. ¿Alguna cosita que pueda aprender? Algo podrá aprender así que nos interese, ¿verdad? Puña nociva, por supuesto. Puña nociva, sí, lo vamos a poner puña nociva. Porque Lanzamugre... Nada, ya me conozco yo mi suerte. No, Lanzamugre no va a golpear. Es que no va a golpear. Vale, de momento lo dejamos así y vamos viendo. Dejamos así y vamos viendo. Vale, no le he puesto ningún objeto. Le puedo poner el lodo negro. Tengo el lodo negro. Tengo el lodo negro y se lo voy a poner. Que son unos restos para Pokémon de tipo veneno. Aquí lo tenemos. Lodo negro. Vale. Bueno, podemos llevar a Mook así un poquito en plan tanque. Un poquito. Bueno. ¿Qué misión me han puesto? Objetos del suelo, 500 metros, foto en el área árida. ¿Otra vez fotito en el área árida? Hola, mira, aquí estoy otra vez. Fotito. Venga. Encontré un Pokémon de tipo planta. No sé, a ver si encuentro alguno que no tenga. Vale. Hostia, me he comido al Milfery este. De hecho, me he comido al Milfery porque me he metido en una aparición masiva de Milfery. Vale, voy a atraparlo. ¿Qué es eso que había detrás? Un Rapscano, creo que es. Voy a pensar que sí. Milfery atrapado. Ahí está. Voy a hacer el episodio un poco más largo, ya que el episodio anterior fue muy largo, sí, pero... Como he tenido que repetir el combate en este inicio de episodio, además ahí en silencio y tal. Vamos a hacer el episodio un poquito más largo. Eso es un Rapscano que además está teracristalizado. Sí, y aquí esto de aquí es una... aparición masiva de Milfery. Son de diferente color, pero no es shiny, ¿no? ¿O por la iluminación? Sí, es por la iluminación. Es que no sé si el Milfery ese también tiene... Tiene varios colores... Algo de eso tiene.
A ver. ¿Qué no hay aquí? Ya, rayo. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos por aquí. Estamos en el área costera. Pero cristaliza uno de tus Pokémon para derrotar a un Pokémon salvaje. Recorre la distancia de 500 metros. Que te la cristalice para derrotar a un Pokémon salvaje. Y estos eslacos, tío, ahí tiradísimos. Bueno, voy a ir avanzando. Vamos a ver si encontramos algún Pokémon nuevo o tal. Esta zona la habíamos visto ya bastante. Mira, Vileplume. Esta zona la habíamos visto bastante. Así que por aquí vamos a pasar más bien rapidito. Y lo que nos quedaba por ver era ya acercándonos más a la zona de la plaza. Es que contra esta me he enfrentado. Por aquí por el agua también buscamos ya cosas. Yo creo que aquí, por aquí he pasado ya. Whimsicott. Ah, no he atrapado yo ningún Whimsicott. No te vas a dar la vuelta, ¿verdad? No, pues mira, no teníamos que atrapar un planta. Pues toma planta. Está Whimsicott, pero no he visto ningún Cotonee por aquí. Vale, captura fácil. Pero repito que no he visto ningún Cotonee. Habrá alguno, ¿no? Ahí seguimos acumulando puntitos, poco a poco. Pum. Cotonee, 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 Cotonee. No hay ninguno por aquí, ¿eh? Es un Odis. Sí. Y ahí hay un combate, ¿eh? Entiendo que no he hecho ese combate porque estos Pokémon, si no los he atrapado, es que no he pasado por aquí. Vale, vamos a atrapar este Odis, vamos al combate. Y por ahí quizá lo dejamos. ¿Cuál era la misión esta de 3 estrellas? No lo sé. La misión esta... La misión premium. Tarea premium. Vale, quítame, quítame, quítame esto. Un bocadillo. Uf, venga, vamos a hacer la tontería del bocadillo. Joder, que me tengo que bajar del Coraidon, tío. ¿No puedes bajarme tú manualmente? Madre mía. Hola. ¿Algún requisito más para montar un picnic de mierda? Gracias. Venga, que salgan los bichos ahí a jugar. Pum. Dos para afuera. Vale, está gracioso el equipo. Está gracioso el equipo. Vale, a ver. ¿Queremos preparar un bocadillo? Bueno, quiero no, pero es una tarea que me da puntitos. Uno con 3 ingredientes al menos. Por ejemplo, super bocadillo de crema de cacahuete. Por ejemplo. Pum. Toma ahí. Y solo tengo que ponerle plátano. Bocadillo de plátano. Qué cosas más raras se inventan esta gente de Game Freak, ¿eh? Los japoneses estos están un poco flipados, ¿eh? Aquí en España no vas a ver tú a nadie comiéndose un bocadillo de plátano. Y mira que a mí me encanta el plátano, pero no... Es un bocadillo. A ver, ¿le gustará a los chavales o qué? No me he fijado ni en qué efectos te da. A ver. Bueno, sí. ¡Ey! Están ahí con energía los chavales, ¿eh? Vale, super bocadillo, crema de cacahuete, 3 estrellas. Vale, esto me vale, ¿no? Para completar. Tenía 3 ingredientes, creo. Poder huevo, 3 incursiones eléctricas y experiencia normal. Sí, doy por terminado esto y... Vamos a ver, no entiendo nada. Eso tenía 3 ingredientes, hay que... Vale, no contará eso como ingredientes. Contará como ingrediente... las cosas que le pones al bocadillo dentro, supongo. A ver... Vamos a buscar, supongo que habrá alguna receta por aquí que tenga... Vale, esto por ejemplo, super bocadillo de aguacate le echa 3. Vale, porque este hacía... estoy mirando porque es que estos algunos los he hecho yo para... Sí, este es para encuentro de dragón. Vamos a hacer este, no creo que haya muchos dragones por aquí tampoco, pero... Los pocos que haya van a tener más probabilidades de aparecer ahora. Vale, tomatito por aquí. Tomate, aguacate y filete ahumado, toma ya.
Buena combinación. No se caiga nada. Y con esto... ¡Pum! Vale, esto en principio da poder encuentro dragón. Eso hace que haya más probabilidad de encontrar Pokémon de tipo dragón. Esto lo hizo para encontrar a Freekivax. Y conseguir a Vaxcalibur. Que era el dragón de la generación. Y creo que también lo hice para el... la forma antigua esta que tenía el Salamence. No, o sea, Bramaluna, ¿no? A ver, esto ya sí tiene que ser para la tarea. Me dan los puntitos esos. Y me tengo que poner a hacer un montón de tareas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Parece que no me gustó. Que... hay que hacer... No sé ni qué estaba diciendo. Ahí está, tarea completada, 1300. Sí, que hay que conseguir muchos puntos de estos. Porque... O sea, no sé si eran 3000 o así para aumentar el número de Pokémon que aparecían en cada zona. Vale, tenemos otra premium. Derrota 30 Pokémon en combate libre. Vale, está muy fácil. Vale, sí, bueno. Vamos a hacer este combatito de aquí y lo dejamos. Dodrio Exeggutor. Dodrio Exeggutor. Es que por niveles Skarmory y Amuk no los voy a meter. Podría meter Excadrill. Que de hecho lo tengo que enseñar y le voy a enseñar ya la puya nociva. Le voy a quitar danza espada. No tiene sentido la danza espada porque en dobles es que no da tiempo de chetarse y Excadrill no es un tanque. No me vale. No va a resistir mucho. Así que le quito danza espada a puya nociva. Y pa'lante. El azote del alto mando. Vamos a verlo si es verdad eso. Algún día me ganaré ese apodo. Ah, vale. De momento el azote del alto mando soy yo. Aunque ha costado el segundo, ¿eh? Espero que el tercero cueste menos. Braxis y Seaviper. Seaviper es veneno. Vamos a hacerle focus a Seaviper, sí. Exeggutor va a sufrir con el veneno. Pero no si somos más rápidos. Toma ya, golpe crítico. Madre mía, que hostia le ha pegado el Dodrio. Vale, ahora el paranormal no tiene mucho sentido. Es que pensaba que no lo mataba. Colmillo hielo. Madre mía. Dodrio pega buenas hostias, lo que pasa es que luego. No aguanta tanto. Obviamente. Vale, eso está hecho, el acróbata lo mata. Vale, pues chicos, por aquí vamos a dejar este episodio de... El disco índigo. Seguimos. Con esta DLC, me está gustando el DLC, ¿eh? Porque le añado una dificultad que hacía tiempo que no veía en Pokémon. Porque hay mucha zona nueva para explorar, para ver Pokémon que vuelven. Mira los Exeggutor. En 3D, creo que es la primera vez que vemos a Exeggutor de Alola en 3D. Yo qué sé, tío, está bien la verdad. Me está gustando, chicos. Lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Game over.